Shook it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más con Grace TV. Estos son los adelantos del programa del día de hoy. Estuvimos con la psicomotricista Ana Piacenza. Ella nos estuvo hablando acerca de un tratamiento alternativo llamado equinoterapia. También le hicimos la entrevista a Martín Traverso. Él es filósofo, escritor y contador público. Nos estuvo hablando acerca de una teoría innovadora llamada economía consciente. También la tenemos nuevamente a la nutricionista Karina Longoni. Ella nos estuvo hablando acerca de una enfermedad llamada colesterol. En el programa de hoy la tenemos nuevamente a la licenciada y nutricionista Karina Longoni. Ella nos estará hablando acerca de una enfermedad llamada colesterol. Estén atentos, que esto es muy importante para la salud de ustedes. Karina, decime, ¿qué es el colesterol? Bien, el colesterol, tenemos un colesterol que, o sea, el colesterol lo produce el propio cuerpo, ¿sí? Hay una producción que es endógena. Y el cuerpo la necesita justamente para todo lo que son funciones hormonales, lo que es transporte de vitaminas y demás. ¿Qué pasa? Cuando ese colesterol se eleva demasiado, que puede ser por una carga genética o puede ser también a través de la dieta, ahí ya podemos tener problemas, digamos, o nos puede derivar en alguna enfermedad o nos puede traer problemas de presión, cardíacos y demás. Entonces siempre está bueno controlar ese colesterol, ¿sí? A lo que llamamos colesterol total. Y también tenemos dos tipos de colesterol, ¿sí? Tenemos un tipo de colesterol bueno y uno que le decimos colesterol malo, ¿sí? En ese colesterol malo, lo pueden haber escuchado nombrar, tenemos el colesterol, el total que se llama, y después tenemos el LDL y los triglicéridos. Y además tenemos un colesterol bueno que ayuda a compensar o a mejorar, digamos, lo que es el colesterol justamente malo y a eliminar el malo, que es el HDL, que muchas veces lo podemos haber escuchado nombrar. Sí, y Karina, ¿y cómo se hace para mantener el colesterol bueno para mantenerlo alto y el colesterol malo para mantenerlo bajo? Bien, tenemos muchos factores que van a estar influyendo. Generalmente la mayoría de los que condice a que baje el colesterol malo también son los que favorecen a fomentar un buen colesterol, o sea, que suba el colesterol bueno. En principio, todo lo que es el aporte de grasas saturadas, que le llamamos, ¿sí? Que están, por ejemplo, en un exceso de consumo de carnes o hablamos de exceso, ¿no? De consumo de huevos, porque muchos le echamos la culpa del huevo, pero sí. Justamente. Sí, y la parte del huevo, ¿cuál es el que contiene el colesterol? Bien, el colesterol, digamos, se encuentra no en la clara, sino en la yema. Pero yo siempre les digo que tenemos en 50 gramos que tiene un huevo, 15 son de yema, y justamente en la yema hay más grasas buenas que malas. Tiene colesterol y no lo vamos a poder consumir en un alto porcentaje, ¿sí? No podemos consumir demasiado. O también hay casos especiales en los que hay situaciones críticas de problemas cardíacos o demás, en los que tenemos que cuidarlo un poquito más. Pero si no, generalmente el colesterol, donde más lo consumimos es en alimentos, como dije, mencioné recién, en la carne
o puede ser en todo lo que son desde panificados y demás, o sea, ahí ya tenemos también que suben mucho los triglicéridos, digamos. Claro. Entonces, hay otros alimentos que nos van a influir mucho más, o también la falta de lo que son el consumo de frutas y verduras, también tienen un aporte, se llama de fibra, que también van a ayudar a bajarlo, ¿sí? Claro. O también lo que decíamos antes, que tenemos un colesterol bueno, tenemos, por ejemplo, lo que son los aceites, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de pescados, el consumo de frutos secos, semillas y demás, también nos aportan grasas buenas, o en el caso de las semillas también nos aportan fibras, que nos ayudan no solo a bajar el colesterol malo, sino también a aumentar el bueno, ¿sí? Claro. Y tenemos también lo que es otros factores como es la actividad física. Cuando uno realiza actividad física, también son factores que van a ayudar más que nada en el colesterol bueno a que esté más bajo de lo que se espera que esté, digamos. Karina, decime, y en caso de no estar estrictamente controlado el paciente, ¿a qué otras enfermedades puede derivar el colesterol? Bien, como mencionábamos antes, no solo lo que es el colesterol, digamos, Sí. sino que cuando hay varios factores, por ejemplo, que va acompañado de una obesidad o que no hay actividad física y demás, generalmente lo que primero que va a aparecer es, o sea, el colesterol es un tipo de grasa que generalmente se va a acumular alrededor de las arterias. Claro. Al provocar eso, bueno, puede provocar desde problemas de presión, ¿sí? Que se nos eleve la presión. Además, también puede traer consecuencias a nivel cardíaco, si ese acúmulo de lo que son esas grasas malas, digamos, es muy, muy importante, o sea que es bastante alrededor de las arterias, Sí. vamos a tener, o sea, hasta riesgo de que las arterias queden, digamos, tapadas por esta grasa, que es cuando, por ejemplo, si se produce a nivel de la cabeza, puede ser un ACV, o a nivel cardíaco puede ser un paro. O sea, terminamos en extremos. Obviamente estamos hablando de consecuencias a largo plazo, Sí. pero son más que nada a nivel vascular y a nivel cardíaco los mayores problemas, entre otros que pueden ir apareciendo. Sí. Bueno, Karina, la verdad que muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Espero que ustedes hagan la tarea, así se cuidan un poco. Bueno, Cari, muchísimas No, gracias. gracias a ustedes por invitarme. Pensando en construir tu casa y quieres un excelente diseño tradicional o moderno y un asesoramiento integral, no dudes en consultar a Puig Arquitectura.